Bueno, lo que hicimos fue tomar una carta al azar que el profesor me dijo dónde parar, y ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Bueno, los trucos de magia con muchas cartas son muy fáciles, pero se van complicando un poco más cuando se pueden hacer con un poco menos de cartas, como ahora. Un poco menos de cartas. Y mire, puedo hacer unos cortes, se considera un poco de cardistry, como dijo mi compañero. Y miren, quiero que vean esto. Quiero que vean que aquí traigo una carta, ¿no? El rey de picas. Es un rey de picas, y lo podemos mostrar a la cámara, por favor. Un rey de picas. Bueno, mira, este rey de picas lo que voy a hacer será ponerlo nada más y nada menos que aquí, un poco abajo de su carta, que aún sigue siendo un poco misteriosa, pero no lo será por mucho. Vamos a hacerlo con menos cartas. Vamos a hacer un nuevo corte para revolver un poco. Un corte en la mesa. Y bueno, miren, voy a volver a sacar la primera carta. Una vez la primera carta otra vez. Bueno, miren, quiero que piensen más o menos qué carta podría ser, porque es otro rey. Ahora el de tréboles, como pueden ver. Rey de tréboles. Rey de tréboles, perfecto. Este rey lo que va a hacer será dejarlo por aquí, igual junto al de picas, y lo voy a intentar hacer aún más difícil el truco, para que sea más complicado y más sorprendente. Aquí dejaré cartas. Y bueno, ¿tendrán alguna idea de qué carta podría ser la siguiente? No, pues seguramente va a ser un rey, ¿verdad? ¿Un rey? No, vamos, creo. Vamos a ver. Pues sí, nada más que un rey de corazones. Un rey de rey corazones. Rey de corazones. Perfecto, miren. A ver, un poquito más despacio, muéstraselo por favor a la cámara, porque ni él lo captó. No, a ver, rey de corazones. ¿Ya? Rey de corazones. Perfecto. Rey de corazones. Tenemos una tercia de reyes ahí. Tercia de reyes, bueno. Lo voy a dejar por aquí. Y bueno, quiero que más o menos intente adivinar usted qué carta sería la que usted escogió al azar. Híjole, pues siguiendo la lógica, ya me sopló por acá Richie, que está en cámaras, que tendría que ser el rey de diamantes, ¿cierto? Rey de diamantes. ¿Qué tal si vemos? Mire, no tengo nada de mis manos, ¿eh?
Pues no, tenemos unas de picas. Pero esto es porque no siempre todo sucede como uno quiere. Pero con unos chasquidos. Aquí tengo unas de tréboles, unas de corazones y unas... ¿Qué tal? A ver, que se escuchen los aplausos para el mago Ángel. Aún no acabamos. Aún no acaban. Porque se preguntarán, obviamente, pues, ¿dónde quedaron los reyes que me enseñaste? Y eso está... Aquí tengo 4 cartas volteadas. No sé si podría ser... Primera. Segunda. Tercera. Y cuarta. Las cuales son... Los reyes. Los 4 reyes. ¿Qué les pareció? A ver, equipo, ¿qué opinan? Lo tienes grabado, Richie, vamos a revisar ese video a ver dónde estuvo la trampa. Muy bien, muchas gracias, Ángel, pásate de este lado. ¿Cómo podríamos manejar entonces esto? Bien dices tú, la magia es una ilusión, pero ¿es engaño? No un engaño como tal, porque sinceramente la magia está en lo que nosotros hacemos sentir a la gente, lo que ellos sienten cuando acaba el truco, ese hermoso sentimiento de... ¿Cómo se diría? Sorpresa, genialidad, amor a la magia que nosotros sentimos, es para nosotros, esa es la magia y no hay engaño. Ok, muy bien, a ver, Adrián, ¿dónde estuvo el truco? Explícanos, por favor, tú que eres tan meticuloso para estas cosas. Pues, no, la verdad yo también estoy sorprendido, estuve observando todo el tiempo las cartas, el movimiento y no, la verdad nunca me percaté de si hizo un cambio, si movió una carta diferente, pero eso es lo que viene siendo la magia, ¿no? La ilusión que nos está haciendo sentir nuestro compañero Ángel, entonces, pues, solo la repetición diría qué es lo que dice exactamente. Bueno, pues vamos a invitar a todo el público televidente de Échale un Ojo a la Cultura aquí en DGSTV, que a través de el video puedan revisar, a ver qué fue lo que hizo Ángel para hacernos este truco. Rich, ya le estás pensando cómo va. Ya sabe cómo. Bueno, luego nos explica Rich. ¿Tenemos otro truco por acá? Sí. ¿Quién? Bruno, el mago Bruno nos va a explicar ahora otro truco. Vente de este lado, por favor, por el micro. No tenemos linda asistente, pero tenemos un guapo asistente, así que de todas maneras. Efectivamente. Bueno, entonces, quiero que elijas una carta, por favor. ¿La que sea? Sí, la que sea. A ver, está tomando Adrián una carta al azar. Bruno se está volteando y él está mostrando una carta de cerca porque está, ya vimos ahí qué es exactamente lo que está marcando esta carta. Muchas gracias. ¿La tapas ya, Adrián? Sí. Gracias. Bruno regresa. Quiero que la pongas arriba del mazo, por favor. Completamente perdida, ¿sí? Okay, ahora voy a abrir un poco la baraja, que todas las cartas se vean que no es una baraja trucada ni nada. O que tengo repetidas, ¿no? Porque a veces pasa... ¿Cómo no? Yo vi como 3 ases ahí. Okay. Ahora, quiero que me permitas tu mano, por favor, así, como señalando. Ok, y a través de tu pulso, cuando tú tocaste la carta, le pusiste una energía. Entonces, por favor... Está por aquí. ¿Y esa era tu carta? Sí. Oye, Bruno, a ver, ¿y cómo sabemos que no te ayudó él? Porque él lo elegía al azar, podía elegir a cualquiera de ustedes. Se me hace que sí, ¿verdad? Se mochó con alguna cosa ahí antes de llegar aquí. Muy interesante, gracias, Bruno. Gracias. Oye, esa carta está como, esa baraja está como muy simpática. ¿Qué es? De zombies. De zombies. No, hombre, tenías que haber traído una navideña. Pues, ¿cómo de zombies? Pásate por acá, Bruno. Un aplauso, por favor, para el mago Bruno. ¿Perdón? Yo pensé que querías pasar a que te adivinaran una carta, Almita. No le gusta aquí que le adivinen las cartas. Bueno, ¿qué? Pero podría pasar como Linde de Can, eso sí sería cierto. Pero no trajimos lo del serrucho y todo eso, me dijeron que hoy no, que eran puras cartas. ¿Cuánto tiempo se lleva aprender a tener el dominio? Por ejemplo, veo que manejan las cartas muy fácilmente, digo yo, para barajear,
Me compré por ahí un aparatito y creo que en ese funciona muy bien. ¿Cuánto tiempo se tarda en aprender a barajear así? ¿Es barajear o barajar? Barajar. ¿Cuánto tiempo tardamos en esto? ¿Cómo lo aprendo? Ya con esta cosa no veo. Ajá. Bueno, es que no solo es barajar. Barajar es nada más la mezcla americana, que sería esta. A ver, hazlo. Yo sé que el chiste es hacerlo rápido, pero digo, aquí hay que pensar en la cámara, ¿eh? Ok. Eso sería barajar. Hay muchas cosas que se pueden hacer barajeando. Pero lo que nosotros hacemos, que son los movimientos, se llama cardistry, como ya lo dijo mi compañero. Cardistry. Sí. Son, como le decimos, florituras, que es más o menos algo así. Pero levanta. Levántalas, por favor, para que se pueda ver a la cámara. Sobre la mesa, Ángel, por favor. Eso es más que nada cardistry. También tenemos movimientos a una mano, pero eso, por favor, hacia la cámara. Esto ya se va haciendo más que nada en la práctica, porque hay veces que se necesita dominar del mismo modo las dos manos, no solo con la que uno escribe o domina más. Brandon, tú que has estado hablando menos, ¿cuánto tiempo le dedicas a aprender a hacer este tipo de...? Bueno, yo comencé a los 9 años, cuando un día pues un primo me enseñó un truco de magia, ¿no? Ahora ese truco ya lo domino y ya sé más. Entonces, bueno, yo comencé viendo eso, entonces me interesó y me metí más al tema. Admiro a un gran mago que se llama Jorge Blas. En España hay muchos magos, ¿no? Ya se dio el caso de que está la licenciatura de magia. El mago tiene una frase muy... que motiva a los magos a sacar una sonrisa a las personas, ¿no? Que dice que la magia no está en el truco ni en el mago, sino en los ojos de un espectador ilusionado. Ah, ya ves, entonces los magos somos nosotros, no ellos. Nosotros somos los que proporcionamos la magia. Así es, imagínate. Entonces, qué chiste, ¿va? La verdad es que sí. De hecho, el espectador es el que nos proporciona nuestro sentimiento de... satisfacción de haberlos ilusionado por mínimo unos segundos. No, ya ves, saliendo les cobramos. Sin espectadores no hay magos. ¿Un truco entre los tres no hay? ¿No tienen un truco entre los tres? No, pero no. Es que le puedo hacer un truco que ustedes lo hagan. Un truco que yo lo haga. ¿Qué te parece si mejor pasamos aquí a... ¿Se puede? Está en la cámara. ¿Quiere aprender? A ver, Adrián. Pues, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, van a hacer que Adrián haga un truco. Perfecto, mira. Vamos a hacer esto. Ok. Voy a dejar aquí mi baraja. Acércale el micro, por favor. Voy a dejar aquí mi baraja y mira, quiero que tú partas en dos, pero no completes el corte, solo parte. Hay más o menos por la mitad. Ahí. Uh-huh, perfecto. Ahora quiero que vuelvas a partir este pedazo, igual no completes el corte. Sí. Y nuevamente este pedazo. Bueno, tomaremos que el paquete número 1 sería más o menos de referencia a este, ¿no? Quiero que lo tomes, no veas las cartas de adelante, solo de dorso. Quiero que le pases la primera carta para adelante, para atrás, perdón. Así la primera, hasta atrás. Y quiero que le repartas igual la primera a cada paquete. ¿Esta? Sí. Ahí está, perfecto. Ahora ya lo puedes dejar. Ahora quiero que lo tomes el paquete 2. Ahora le pases 2 cartas para abajo. Y igual le repartas una carta a cada uno. Ya lo puedes dejar en su partecita. Ahora el paquete 3. Quiero que le pases 3 cartas para abajo. Y le repartas igual una carta a cada uno. Ya lo puedes dejar. Ahora por último el paquete 4. Quiero que le pases 4 cartas para abajo. Y le repartas igual una carta a cada uno. Perfecto, ya lo quiero. Mira, antes de continuar con el truco, quiero que me digas, ¿sabes jugar al póker? No. Bueno, la verdad, no. De esta baraja, ¿sabes cuál es la carta más poderosa? ¿Un rey y un as? Es un as. Entonces podríamos decir que nuestro póker más poderoso, ya que yo no soy un gran jugador, sería un póker de ases, ¿no? Okay. Pues mira, yo sin haber tenido que tocar casi para nada, en lo más mínimo los paquetes,
Mira, quiero que me detengas esto. Pocas de haces. Sí, ¿verdad? Me siento fuerte, pues. El aplauso para Ángel. Ah, no, para el Paco Adrián. Ese fue el Paco Adrián. Muy bien, ¿cuánto tiempo llevas practicando? Pues ya ves, soy 2 minutos 3. No mucho. Claro. Vaya, me sorprende. Sí, estamos así como que sorprendidos. Bueno, ¿qué disciplina debe de tener alguien que se interese por la magia? Bueno, más que nada es... Primero se tiene que observar el truco o leerlo dependiendo si lo quieres ver o lo lees en libros. Entonces, ya que te memorizas el truco, necesitas comenzarlo ensayando, luego practicamos con otras personas o así. Lo que también se tiene que practicar es cómo relacionarte con la gente, porque no puedes llegar y decir, ah, te voy a hacer un truco, sino tienes que lograr que tengan confianza en ti, ¿no? Para sorprender más. Ok. Bruno, ¿cuánto tiempo? Ya se nos cayó la manzana. Bruno, ¿cuánto tiempo le dedicas tú a la magia? Bueno, primero la tarea, en mi caso, ¿no? Ah, muy bien, ¿ya escucharon eso? Primero la tarea. Muy bien, eso me gustó, perfecto. Y ya, por ejemplo, el tiempo que tenga libre lo dedico a las cartas, básicamente. Aproximadamente. Bueno, debo de hacer aquí un anuncio, ¿se vale un golazo? Tenemos aquí a 2 integrantes de la banda de música de la Escuela Secundaria Técnica 31, o sea, que aparte de la magia... Son músicos. Son músicos y también tienen que dedicarle tiempo al ensayo. ¿Qué tocan? Saxofón. Trompeta. Saxofón y trompeta, y aparte la magia. Pero entonces, ¿cuánto tiempo es ese que puedes dedicarle? Como 3 horas por semana, en días de escuela. 3 horas por semana en días de escuela. ¿Y en fines de semana? Bueno, también los fines de semana, pero yo me dedico más a salir. Y cuando estoy en casa, como 2 horas por día. Vaya, no es tanto. Ángel, ¿qué es lo más difícil que te has encontrado al hacer esta actividad? ¿Cómo se le llama, me dijiste? ¿Esto? ¿El cardistry o la cartomagia? Cartomagia. ¿Cuánto tiempo, cuál ha sido lo más difícil, la dificultad que has tenido al... estar en la cartomagia? Bueno, la dificultad más difícil creo que para todo mago es perfeccionar bien el truco, porque no puede uno nada más aprenderse los pasos y ya ir a hacerlo. Necesita uno semanas, a veces hasta meses, si es muy difícil el truco, de preparación, de entrenar frente a un espejo para poder ver sus mismos errores. Y pues creo que eso es lo más difícil. O también alcanzar a poder coordinar tus manos del mismo modo. Brandon, ¿a ti qué es lo que se te ha complicado? Más que nada... los movimientos de cardistry, ¿no? Los trucos sí los perfecciono. Yo me enfoco más en el estilo de magia que se llama magia de cerca, que es con objetos cotidianos como las cartas. En monedas no me salen muy bien los trucos, pero en cartas sí. No, hombre, eso estaría bien. Ya estábamos emocionados que nos ibas a aparecer aquí un montón de billetes. Bruno, ¿cuál ha sido la mayor complicación? La mayor complicación que he tenido yo es hacerle un truco de magia a un adulto o a un extraño por primera vez. El pasar esa barrera de familiares y amigos a una persona que es desconocida es para mí el mayor reto. Adrián, ¿qué ha sido lo más difícil dentro de...? Dentro de mis largos años como mago, yo creo que lo más difícil es creérmelo, ¿verdad? Sí. Estamos sorprendidos. Brandon, ¿tienes tú para nosotros un truco? Sí, claro. Vente de este lado para que nos apoye nuestro edecán. Bueno. Voy a extender las cartas. Lentito para la cámara. Bueno, voy a extender las cartas. ¿No? Escoge una carta. Sí, es esta mejor, ¿eh? Sí, por favor. ¿Gracias? Sí. Voy a tomar las cartas y quiero que la muestres. Okay. ¿La dejo? Sí. Parte el mazo a la mitad, por favor. Coloca tu carta
y pone el mazo del otro paso para que quede en medio y totalmente perdida, ¿no? Entonces, está la carta aquí dentro. Usando matemáticas sería una posibilidad una entre 52, ¿no? Eso me gusta, la transversalidad con las diversas asignaturas. Bueno, es que son 14 cartas entre cada mazo y son 4 mazos, ¿no? Bueno, están viendo que todas las cartas están revueltas, ¿sí? Uh-huh. Aquí. A ver, deja mirar tus ojos para ver si puedo localizar cuál es tu carta. Parece, ¿no? Bueno, voy a tomar las cartas. Voy a tomar esta carta. ¿No es tu carta, o sí? No. Ok. La voy a tomar. Y la voy a poner aquí. ¿Sí? Ok. ¿Quieres revolverlas? No, soy muy bueno en esto. Bueno, yo las revuelvo. Bueno. Supongo que esta tampoco era tu carta, ¿no? No, tampoco. Entonces, las revuelvo todavía más. ¿No? No. Bueno. Pero el caso de la magia es creer lo que va a suceder, ¿no? Uh-huh. Entonces, si yo hago esto, yo ya hice algo. Porque ya teletransporté tu carta ahí. Ahora, solo quiero que escojas dos cartas. Esta y esta. Y esta, ok. Las quitamos. Y queda una carta. Uh-huh. Voltéala, por favor. Dame la cara para la cámara, Adrián, por favor. Que te... No me la creo. Es algo muy, muy bonito. ¿Cómo le hiciste ahora, sí? Se podría decir. ¿Cómo? A ver, preguntas de Almita, por favor. Quiero saber cómo hizo eso. A ver, pregunta. ¿Quién contesta? ¿Cómo hizo eso? ¿Pueden revelar el truco? ¿Saben guardar un secreto? Yo sí. Pues no nos lo quieren decir. Los tendremos que obligar, ¿no? Los tendremos que obligar. Richie, ¿alguna pregunta para ellos? Tú que has estado ahí atento viendo. ¿El primer truco cuál fue? El primer truco fue llegar porque no sabes qué tráfico. Sí. ¿Cuál fue su primer truco? ¿Qué aprendió? El que aprendieron. Bueno, nuestro primer truco, como casi cualquier truco, fue obviamente adivinar una carta así, muy simplemente y secamente, así nada más sacarla y que esa fuera la carta del espectador. Pero nos fuimos dando cuenta de que es más interesante hacerlo con una breve historia o con una técnica más elaborada. Se hace más interesante y más bonito. ¿Cómo se conocen ustedes? ¿Cómo es? ¿Trabajan juntos? Los unió la magia. ¿Se presentan? ¿Los unió la magia? ¿Se conocieron en la escuela? ¿Se envían cartas? ¿Qué hacen? Bueno, bueno, es que Brandon se va conmigo en el transporte y yo lo conocí también por su primo. Y a Bruno lo fui conociendo porque era amigo de Brandon. Y cuando yo inicié en la magia, una semana después, porque llevo como 7 meses más o menos, me dijo Brandon que su amigo Bruno igual hacía magia. Y pues yo era muy, muy simple para lo que ellos hacían. Pero ya me he ido perfeccionando, ya he ido haciendo más cosas. Y pues ya sabemos todos casi el mismo nivel. No tienen perdón, teníamos una pregunta de acá del equipo. Bueno, aparte de que le dedican mucho tiempo o algún tiempo a practicar el primer truco con la gente, ¿de qué forma llegó la primera carta a sus manos? A ver, la pregunta es que a pesar de que le dedican mucho tiempo, ¿de qué manera llegó la primera carta a sus manos? Bueno, ¿cómo llegó nuestra carta magia, no? Sí, la primera. O sea, ¿de qué forma dijeron, me interesa eso? ¿Cómo se interesaron? La primera carta o el primer juego de cartas que llegó con ustedes, ¿cómo fue? Bueno, es que yo, mi experiencia fue que una vez en vacaciones yo iba a ir con mis primos de vacaciones y jugábamos siempre póker y yo dije, bueno, es que yo no sé barajear, me gustaría aprender. Y por ahí me encontré un truco de magia y dije, ¿por qué no sorprenderlos con algo nuevo, con algo más? Y desde ahí me fue interesando tanto que esa noche bien recuerdo que me emocioné tanto que creo que me dormí a las 2 practicando. ¿Y ustedes?
Bueno, yo comencé, como ya lo había platicado anteriormente, estaba en una fiesta, entonces yo había comprado cartas, no de estas, eran cartas de baraja española, la de los, que solo llega al 12, el número de cartas. Entonces un primo dijo, no, pues te quiero sorprender, y lo que hizo fue teletransportar cartas de las que yo no había visto que había puesto, ¿no? Parecido a lo que acabo de hacer del truco. Pero entonces me comencé a interesar y comencé a buscar videos y leer libros sobre la magia, ¿no? Bueno, yo empecé desde cuarto año de primaria. Me acuerdo que yo en mi salón había un libro de cómo hacer trucos de magia como con objetos cotidianos, pero para amigos, ¿no? Más bajo el nivel de los trucos. Entonces, nunca pensé que fuera a llegar a tener este nivel. Y me acuerdo que tenía, mi abuelito tenía una baraja española y pues ahí empecé a usar los trucos. Bueno, pues muy bien. Aquí también hacemos magia, ya se nos acabó el tiempo prácticamente, estamos a casi nada de terminar. Como siempre queremos agradecer a nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, al director de la Escuela Secundaria Técnica número 31, el ingeniero Carlos Neri. Un saludo muy especial a la maestra Luz del Carmen Pastor, directora de la banda de la Escuela Secundaria Técnica 31, que nos ha brindado todo su apoyo. No sé si quieren mandar algún saludo. Pues nuestro saludo sería, bueno, mi saludo sería más que nada a todo mi grupo, a todos mis amigos que me han apoyado, que van dedicando un poco de su tiempo a, bueno, a ver mi magia, a apoyarme, sorprenderse con lo que hacemos. Pues muchas gracias a todo segundo B, a todo segundo, todo tercero, muchos alumnos de primero. Bueno, gracias. ¿Acá ustedes? No, pues yo nada más a mi familia, que es con la que ensayo los primeros trucos, y pues ella me ha estado apoyando, toda la familia. Bruno, ya se acordó de la novia, híjole. A mi mamá, que siempre me soporta, que elige una carta y siempre me soporta. Okay. ¿Adrián? Pues a este equipo que siempre nos apoya y cooperan con sus preguntas. Y bueno, yo no es como a otras personas, pero quiero agradecerles a ellos porque lo que me hicieron pasar esta tarde fue mágico. Fue muy espectacular lo que me hicieron, me sentí mago un rato y pues gracias a ustedes, a la producción. Y bueno, este fue un regalo de Échale un Ojo a la Cultura para todos los televidentes de DGSTV. ¿Y qué les parece si nos despedimos con un truco de los tres? Sí, uno de cada uno. ¿Puede ser? Sí. ¿Rápidamente? ¿Quién empieza? Bueno, mira. Lo intentamos hacer un poquito rápido, Ángel, porque vamos, si no nos van a correr. Quiero que me digas paro cuando tú quieras. Para. Aquí, perfecto. Toma tu carta, quiero que la veas. Enséñasela a todos. Ok, ahí está la carta. Ya, perfecto, mira. Quiero que la metas aquí. Y bueno, te diré que cuando llevas un poco de tiempo en la magia, te das cuenta de que las cartas te pueden contar, ya sea cuál sea las cartas o así. Mira, voy a hacer esto. Voy a sacar la primera carta y quiero que me digas si es tu carta. ¿Es tu carta? No. ¿Seguro? Ya no se acuerda. Ya no se acuerda. A ver, allá, camarera, la carta. No. No. Creo que era un 4 de trémolos. A ver, perfecto, ya me la dijeron, pero si quieres te lo vuelvo a hacer, mira. Okay, okay. Quiero que me digas otra vez para cuando tú quieras. Para. A ver, mira, esta vez sí quiero que la recuerdes, por favor. Ok, ok. Ok, sí. Apréndetela, ¿eh? Sí, sí, a ver, ahora sí ya. Quiero que la pongas aquí, por favor. ¿La recuerdas bien? Sí, sí, sí. Seguro, ¿eh? Sí, seguro. Conste. Vamos a hacer un programa sobre Alzheimer. Ajá. Mira, como el truco ya es un poco apresurado, voy a usar los 2-5. Quiero que los revises y veas que solo hay 2 cartas. ¿Solo hay 2 cartas? Sí, perfecto. A ver, mira, voy a poner esta aquí arriba y esta aquí abajo. Quiero que cuentes hasta 3. 1, 2, 3. ¿Esa es tu carta? Sí. ¡Bravo! Uh-huh. Muy bien, a ver, Brandon. Este truco es rápido, ¿no? Ya que no hay tanto tiempo. Entonces, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente, ¿no? Yo tengo una máquina aquí especial que la voy a colocar, ¿no? Si es invisible es porque es magia. Y más que nada es la imaginación que tenga cada persona, ¿no? Nada más lo vemos los inteligentes, ahí está. Bueno, entonces yo aquí tengo esto. Es una carta, ¿sí? ¿La pueden ver? ¿Sí ya la memorizaste? Uh-huh. Entonces coloco la carta aquí. Ya van a agarrar de bullying aquí a Adrián. Mi máquina es el centro, que está aquí.
y quiero que presiones, pero con sonido. ¡Puc! ¡Pic! ¡Pic! Ok. Y la carta ha cambiado, ¿no? Ajá. Y ese es el truco. Oh, vaya. Mira, nada, ¿hasta dónde la mandaste, Adrián? Muy bien, Brandon, gracias. Vamos, Bruno, por favor, cerramos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartas, ¿sí? De estas 8 cartas, toca una, la que tú quieras. Toca, toca. ¿Pic? ¿Esta? Sí. Bueno, esta la dejamos por acá. Ahí. De estas 7 cartas restantes, todas son rojas. La tuya es la única carta negra. Pero si en cambio tú hubieras agarrado esta carta roja, todas se vuelven negras. Hubieran sido negras. Pues muy bien, esto es Échale un ojo a la cultura. Vaya. Te voy aprendiendo. Pues ahora sí nos despedimos y nos vemos en 2015, ¿verdad, Armita? Sí. Hasta 2015 es el último programa de este año. Y pues nuevamente agradeciendo y esperamos que vean este programa a través de video. Búsquenlo posteriormente aquí en la Liga de The Gest Media. Muy feliz Navidad anticipada, muy feliz Año Nuevo, felices vacaciones y pues nos vemos pronto. Alberto Ábrego, alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 31. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Lo primero que ven en ti es esto. Tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.